Karin Gramático, soy historiadora, docente e investigadora de la UNAJ. Enseño una materia de cuarto año que se llama Historia Económica, Política y Social Argentina de la carrera de Relaciones del Trabajo. En el año 2012, la universidad lanzó una convocatoria para proyectos de investigación y con un grupo de compañeras presentamos una investigación que por suerte salió seleccionada. Ese proyecto es experiencias, memorias y luchas de trabajadoras y trabajadores en el pasado reciente argentino, una aproximación desde los estudios de género. El disparador de la investigación fue la lectura de un ensayo de Federico Lorenz que se llama Pensar los 70 de los trabajadores, y él reflexionaba sobre este lugar de coro que tenían las memorias de la clase trabajadora. Y bueno, nosotros quisimos reposicionar, poner en un primer lugar la voz de la clase trabajadora, pero también interpelada desde el género. En la investigación participan dos profesoras de problemas de historia argentina, que son Mariela Marini y Wanda Welschler. En una primera fase de trabajo, lo que hicimos fue leer textos que son importantes para esta investigación que queremos desarrollar. Yo elegí el libro de Victoria Basualdo, La clase trabajadora argentina en el siglo XX, Experiencias de lucha y organización. Me vino muy, muy bien para completar algunas ideas y ya estoy en la etapa final para poder publicarlo en la reseña. Bueno, que teníamos organizada. Además está bueno porque Victoria vino, fue la primera que inauguró el ciclo de conferencias el año pasado, así que me parece también que es una manera de retribuirle su presencia, ¿no? Reseñando un libro de ella. Y la otra cosa que hicimos que fue súper interesante por los efectos que produjo fue la organización de una serie de conferencias con los autores de mucha de esa bibliografía que leímos. Estuvo Federico Lorenz, Victoria Basualdo, Alejandro Berti, Débora D'Antonio, Florencia Parteño, dando conferencias sobre temas que están contemplados en la investigación. Con las reseñas, yo diría que demos por cerrada la primera etapa. Sí, perfecto. Y ahora que ya me tengo que ir a hacer la entrevista a Isabel, arranquemos con la segunda parte, dale, ¿no? Dale, muy bien. ¿Me parece? Dale. Me voy a hacer la entrevista porque si no voy a llegar tarde y no quiero hacerla esperar a... Suerte. Isabel de Giglio es una estudiante de la UNAJ que en los años 70 fue obrera de una empresa de fósforos de la zona sur, de la zona de Sarandí. Hola. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Llegaste? Sí, no me perdí. Ay, es lejos, bueno. Pero no me perdí. Es lejos, sí, qué complicado, es complicado. ¿Cómo estás, Isabel? Karin? ¿Bien? Todo bien.
Bueno, Isabel, te pido que te presentes, que cuentes quién sos, cuántos años tenés, si lo querés contar, cómo está compuesta tu familia, lo que quieras, digamos. Sí, sí. Bueno, me llamo Isabel de Giglio, soy alumna de la universidad. En este momento no trabajo, tengo 59 años y, bueno, vivo sola. Tengo tres hijos, pero vivo sola, ya están independizados, están grandes. ¿Nietos tenés? Sí, 5 nietos. Estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando Relaciones del Trabajo, y por eso estás acá, por haberme conocido en la universidad. Totalmente. Trabajaste en la compañía de fósforos, Urrea y Cañada, se llama sí, así. Sí, Urrea Cañada. Ah, Urrea Cañada. Sí. Y es una fábrica que estaba en Avellaneda. En Avellaneda, en la calle Ceballos, Sarandí exactamente, pero es partido de Avellaneda. Ok. Y entre marzo del 75 y noviembre del 76. Sí, sí, bien. Sí, sí. Yo ingresé a la fábrica porque mi mamá trabajaba ahí. Ajá. Mi mamá hacía muchos años que estaba trabajando antes de que yo naciera y yo tenía 17 años cuando entré. Uh-huh. Concretamente, ¿tu trabajo en qué consistía? Yo estaba en la máquina que encajaba los fósforos, ponía los fósforos uh-huh. en la cajita. Uh-huh. Una de las cuestiones más difíciles es dar con los entrevistados, conseguir los entrevistados y las entrevistadas. Yo creo que en este caso lo que costó al principio fue esta relación de docente-alumna, ¿no? Ahí se jugaba una diferencia, digamos, una simetría, ¿no? De, es la docente, si yo digo que no, ¿qué va a pensar? Si digo que sí, ¿qué tengo que decir? Pero bueno, explicitando los objetivos de la investigación, para qué lo queríamos hacer, fue que Isabel aceptó. Isabel, hay otro tópico que ¿sí? nos interesa en la investigación, que tiene que ver con el tema de la represión, ¿no? Sí. Porque digo, vos trabajaste en años muy álgidos y el golpe, vos laburabas cuando aconteció sí. el golpe. ¿Qué recordás del 24 de marzo del 76 en la fábrica? Cuando fue el golpe yo estaba de licencia por maternidad, porque mi hijo había nacido el 7 de febrero, entonces estaba de licencia por maternidad. Nos despertamos a la mañana con mi mamá porque yo vivía con ella y el bebé. Y ponemos la radio como todas las mañanas y bueno, y las noticias eran que habían tomado el poder los militares y yo me asusté mucho y no la dejé ir a mi mamá a trabajar porque bueno, ya estaba un poco instalado de que esto los militares te paraban los colectivos en la calle como de requisa antes del golpe, antes, ¿no? Entonces yo digo, no, por las dudas haya algún levantamiento, pase algo, pare en el colectivo, no la dejé, me asusté, me puse mal. Uh-huh. Y el turno mañana después nos enteramos que faltaron unos cuantos. Y del turno tarde no, ya fueron normalmente a trabajar mis compañeros. Lo que sí me enteré es que el delegado llamó a reunión a todos los compañeros y pidió por favor que nos cuidáramos, que debatamos bien antes de manifestar, antes de pedir algo en la fábrica, porque venían momentos muy duros, que nos íbamos a tener que cuidar mucho, que íbamos a tener que aguantar muchas cosas. Esto me lo transmitía mi mamá, que habían tenido reunión en la fábrica. Sí, una cosa que me suele suceder con frecuencia es que en el fragor de la conversación aparecen cosas que no estaban contempladas como pregunta en la entrevista. Y bueno, ahí se arma un poco una especie de caos porque querés seguir la guía del cuestionario, pero también querés preguntarle eso que te acaba de decir. Vos me decías que eran 170 más o menos. Sí. Mayoría mujeres. Sí, el 80% éramos mujeres. ¿Y mujeres casadas, solteras? Las nuevas, las que tuvimos poco tiempo, éramos todas solteras en ese momento. Y las otras eran ya muchas mujeres a punto de jubilarse, mujeres grandes. No sé si había como un diálogo entre las trabajadoras solteras y las casadas, las más antiguas, las más jóvenes. Y más o menos había ahí un tire y afloje porque las señoras grandes nos veían como las
chicas más rápidas, más de otra manera. Mucha minifalda. Mucha minifalda, sí. ¿Por dónde pasaban las diferencias? Las diferencias pasaban, creo, por lo generacional, de tutearlas, de reírnos más, de charlar más con los muchachos, de ir al baño a fumar. Éramos pioneras en eso. Claro. No. Yo no me acuerdo de ver fumadoras grandes. Éramos nosotras que íbamos, nos turnábamos en la máquina para poder ir unos 15 minutos al baño a fumar. Okay. Yo, que era soltera, quedé embarazada. Hubo otra chica soltera embarazada. ¿Viste? Esas habladurías, esas cosas. ¿Vos sentiste un prejuicio? Un prejuicio, tanto en lo fumar, como en la vestimenta, como en reírnos descaradamente de cualquier cosa, porque nos reíamos de cualquier cosa, inclusive con nuestros compañeros, digamos, los pocos compañeros que nos cargábamos y todo, pero con... No teníamos una animosidad nosotras con los compañeros. Era algo más natural, más fresco, digamos. Claro. Pero bueno, a las señoras mucho esto... Les resultaba un poco chocante. Chocante, claro, sí. Inclusive mi mamá también los consejos, che, dejen de joder. Los objetivos un poco era responder a esa demanda que hacía Federico Lorenz de reposicionar la voz de la clase trabajadora en ese conjunto de memorias sobre los 70 en la Argentina. Y la verdad que el otro objetivo es formar un archivo oral de trabajadoras y trabajadores. Lograr en este primer proyecto ese insumo fundamental que son las entrevistas y armar un archivo para que otros investigadores de esta casa y de otras puedan consultarlo. Yo creo que con esta investigación queremos contribuir a generar un conocimiento que parte del territorio, pero que no se agota en el territorio. Cuando pensamos el archivo oral de trabajadoras y trabajadores, lo pensamos como un insumo para todos aquellos que estén interesados en explorar ese pasado de la clase trabajadora. También el proyecto responde al proyecto institucional de la UNAG, que es esta cosa bien difícil de que puedan dialogar conocimiento científico y vinculación con el territorio. No como una relación de que la universidad va a alumbrar el territorio, sino, digamos, como una relación fluida. Vamos al territorio a obtener un conocimiento y también dentro de las aulas se genera un conocimiento para pensar determinados problemas del territorio. Creo que esa es la función de la universidad pública, ¿no?